tuyo que todos conocéis. Los profetas me llaman Dios y Rey. Soy el que todo lo puede. En mí hay principio y fin. Yo hice los planetas, las estrellas, y lo que es más, los mapas de todos los mundos. También hice el sol para iluminar el día y la luna para iluminar la noche. Todo esto se dice pronto, pero hacerlo no es tan fácil. También hice la tierra, donde crecen las plantas grandes y pequeñas. Todo esto que está ante mis ojos lo saqué de la nada y se lo regalé al hombre, al que nombré jardinero de este jardín maravilloso. Al Señor y
Será con fruto vuestro arrepentimiento y no os digáis los unos a vosotros, tenemos por palabra. Porque yo os digo que Dios puede sacar hijos de Abraham de estas tierras. Ya está la hacha puesta a la base del tronco. Todo lo que de buen fruto será talado y echado a la hoguera. Yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro mucho más grande que yo, y al que no soy digno ni desatar el cordón de sus sandalias. Salva tu pueblo, arrastra.
Antes, reconcíliate con tu hermano.
Te daré
enemigos. Si no amáis, si además hacéis de vuestra oración y nunca espectáculo contra los gentiles, jamás seréis aceptados en los reinos de los cielos. Cuando hagáis una obra de caridad, nunca dejéis que vuestra mano derecha vea lo que hace la mano izquierda, o que vuestra mano izquierda vea lo que hace la mano derecha. Una buena obra de caridad debe caer. Lo que el buen maestro quiere decir es que si, por ejemplo, un día os ponéis a comer y tenéis, pongo por caso, medio pollo y 100 gramos de arroz. Y de repente recibís la visita de 5 minutos. Es evidente que ese medio pollo y esas gambas no bastan para comer. Y aquí es donde surge el problema de la multiplicación, que se resuelve fácilmente si por cada invitado añadís ese medio por las gambas un puñado. Ahora bien, si los invitados pasan de 5.000, entonces es imprescindible añadir cebolla, ajo picado, una ramita de laurel, se bate una clara de nuevo de huevo y a punto de nieve tendréis una magnífica... Gracias.
misma noche te entregarás tu alma. Todo ese dinero que antes tenías, ¿a quién iba a parar?
Gracias. Muchas gracias. Porque ellos heredarán la tierra. Y ya ves que todo va mal.
sonido.
Eres de
apóstoles y apóstolas. ¡Que siga el espectáculo! Venga, chicos, colocaos ya, que ya está todo el público sentado. Míralos bien, firmes. Eso es, ya lo que tengo. Vamos a ver a quién pillo. No veo a nadie. Yo le reparto que deben apagar sus teléfonos móviles. Así que... le doy paso a mí. Y ahora, con ustedes, la inigualable, la sexy, la maravillosa, la sensacional, ¡Clara! ¡Uh! ¿Venía de Dios o de los hombres?
ayer, entonces yo tampoco sería de parte de quien actuó. Sin embargo, os voy a contar una historia. Había una vez un hombre que tenía dos hijos. Fue un día al primero y le dijo: me voy a trabajar a la vida. Pero después no fue. El día siguiente fue al segundo y le dijo: que hoy me trabajará la vida. No iré. Pero después sí fue. Ahora decidme, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad del padre? Bla, bla, bla. El segundo. Y yo os digo que los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Porque vino Juan. Os enseñó el camino y no le creísteis, y ni siquiera seguisteis su camino. Maestro, tú que eres un hombre extraordinario, ¿debemos pagar el tributo a César o no? ¡Hipócritas! Enseñadme la moneda con la que pagáis los impuestos. ¿Qué inscripción veis aquí? Del Estado. Bien, pues dad al Estado lo que es del Estado y a Dios lo que es de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el mayor. El segundo es muy parecido. Amarás al prójimo como a ti mismo. Los políticos y poderosos se sientan, nos dicen una cosa y luego hacen otra. Hacen campañas electorales, salen en la tele y todas sus cosas están hechas para ser vistas. Pero yo os digo que el único maestro es Dios, y está en los cielos. Yo soy de mi madre, tengo el estilo, no esperes a que falle, no hago el vino, como estos 12 a la calle, no les tenga miedo por mucho golpe que den, no se juzgará ni tú, ni tú, ni tú, os juzgará él. ¿No te gusta esta cultura? Te jode respetado, entonces por huir de sentada por los anuncios de colacao, no creéis en nadie, ni en Cristo ni en Judas, suben los impuestos, bajan las ayudas, sobrevivís en drogas, vicios y engaños. Si estás viendo a un pobre en un juicio amañado, la economía se hunde y todo va fatal. Mensajes en la tele pidiendo tranquilidad. Si es que es para flipar a quien dice la verdad, lo mandamos crucificar. No te preocupa nada, la extinción te mata. Todos nuestros impuestos se gastan en chorradas. Daré 10 como tú, a todo me lo cargo. Sé como el chocolate en altas dosis amargo. Falsos de que vais, soy lo que es del mundo. Sin este manifiesto, hasta yo os tumbo. Pero está todo en blanco, tu familia se aleja. Te has quedado solo, en tu chale de la moraleja. Me mueven cosas raras, los bajos, el morbo. Tu religión se llama Señor Soborno. No les tengan miedo por muchos golpes que den. No se jugará ni tú, ni tú, ni tú. Os jugará él. Y de la casa. ¿Sí, por qué? Sí, señora. ¡Ay, sí, por qué!
esta forma tendrá todo listo para cuando llegue el agua. ¡Qué limpio! ¿Cómo va esto? De primera. ¿Y con qué lo limpia? Con el limpio. ¿El de? ¿El aguador no engaña? Muy bien. Recordadme que suba el sueldo 30 euros más. Muchas gracias. Pues vaya aumento de sueldo. ¿Sí, Mofiel? Sí, señora. Me tienes muy contenta, ¿eh? Muchas gracias. Pero que muy contenta. Pero que muchas gracias. Pero, ¿sabes lo que dice el Máximo? Ahora que se ha aplicado este, vamos a darnos todos un homenaje. Thank you.
tiempo. Ahora que se ha ido el pringao este, vamos a darnos todos un homenaje. ¿Nadie te condena? Pues yo tampoco. Habla, ¿eh? Lo que te pasa. ¿A dónde vas?
estés ahí. Thank you.
métodos de este pan, pan que nos une, porque él es el cuerpo. De este libro es la sangre de la alianza que se derrama para el perdón de los pecados. Les digo, no volveré a tomar del fruto de la vida hasta que lo comparta con vosotros en el reino de los cielos. Además, esto os digo. Pero uno de vosotros no va a terminar esto. Si lo hace, sale también como yo. No lo tengas a la cosa. ¿Cuánto antes, Señor? Sabes perfectamente por qué lo hago. No me importan tus razones. Mira que si me arrepiento, vete. Tú sabes que te aprecio. La alma está triste hasta la muerte. Volver aquí y verás tú. Si es posible, no hagas que me acepte cada. Sin embargo, no será como yo quiero, sino como quieres tú. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Padre, cuando muera, mírame. Mira mi muerte. Sé que he sido más que un payaso, que permanezca la alegría. Que ellos me extiendan la fiesta de tu reino. Thank you.
puerta, señor. Thank you.
Thank you.